Recreo Deportivo arribó hasta Mendoza para llevarte todos los pormenores de lo que será este vital duelo entre Godoy Cruz y Colo Colo, válido por la fase previa de Copa Libertadores a disputarse este jueves a partir de las 21:30 horas en el Estadio Malvinas de Argentina. Miles de hinchas ya se dejan ver en las calles de la ciudad y hasta el momento el comportamiento de los mismos ha sido óptimo, estando a la altura de las normas de seguridad que ha impuesto la policía en Mendoza. Estuvimos presentes hace algunos minutos en la llegada del plantel de Colo Colo al hotel y a eso de las 20 horas se espera el tradicional hotelazo, donde justamente se prevé una gran cantidad de hinchas colocolinos que lleguen a darle la despedida al plantel en la previa del duelo ante el Tombo. Para el día de mañana, aunque en un principio se preveían solamente 13.000 tickets para los hinchas salvos, lo cierto es que esto en las últimas horas ha ido aumentando y hasta este momento, según las autoridades, más de 20.000 entradas han sido adquiridas por gente de Colo Colo, llegando incluso a comprar en sectores que eran habilitados para la gente de Godoy Cruz. Para las 18:30 horas se encuentra programada las aperturas de las puertas del Estadio Malvinas Argentinas, en un duelo en el que además se contará con más de 1.000 funcionarios policiales al interior del estadio y un centenar más afuera, intentando resguardar la seguridad de los asistentes. En Recreo Deportivo estaremos presentes y te llevaremos todos los pormenores de este importante duelo entre Godoy Cruz y Colo Colo.